Muy buenas, un saludo a Pelayo. Dicho esto, tenemos nuevo pase de batalla, así que vamos a echarle un ojo muy rápido. Pase cazador de tesoros, muy en la línea de los dos anteriores. En el número 1 tenemos una secundaria, una gran secundaria, el HIK-VP9. Aquí la tenemos, tiene daño, tiene alcance, muchísima velocidad de disparo, precisión apuntando y sin apuntar. No tiene un retroceso excesivo, es una gran secundaria, prácticamente sin ningún tipo de defecto. En el número 23 tenemos otra secundaria, la pistola M1911, bastante veterana, no está al nivel de la otra, pero no está nada mal. Tiene buen daño, buen alcance, muy buena cadencia de disparo, precisa apuntando, no tanto al apuntar, y sobre todo el gran defecto que tiene es que no le puedes poner ninguna mira, eso la limita bastante, pero bueno. Y finalmente, en el número 50 y último, tenemos una katana, un arma de melee, que, bueno, parece que tiene un diseño curioso, pero poco más. Bueno, pase muy parecido a los dos anteriores, dos secundarias, un arma de melee, 10.000 piezas también, no está nada mal para modificar armas y equipo, y una serie de apariencias, algunas están mejor que otras, a mí las del pulpo retorcido y tal no me convencen mucho, pero esto es un tema personal, de gustos de cada uno, así que cada uno sabrá. Y por supuesto los ya míticos contratos de nivel 30, que vamos a verlos ahora inmediatamente. Aquí tenemos las cuatro armas de rigor, una por clase. Empezamos por el fusil de asalto HK-433. Bueno, muy en la línea, por lo que veo, de las armas que están saliendo. 96 de daño, 20 de alcance, pronto ya nos vamos a salir del mapa. 750 de velocidad de disparo. Ya todo rifle de asalto que tenga menos de 700 de velocidad parece que no sirva. 31 y 21 apuntando, 45 balas. Y retroceso abajo, por supuesto. Y me imagino que también será modificable. Como subfusil tenemos la locura total del Taurus, 100 de daño, 800 de cadencia, también muy preciso. Buen rango. Retroceso medio, bueno, yo lo pude probar y no era nada exagerado. Lo que pasa es que si esto es modificable, no quiero llegar a pensar en las cifras que puede alcanzar. Escopeta Kalashnikov Usa Chaos, 960. Ya pronto vamos a tener que poner un numerito más, las cuatro cifras, porque esto está tocando los 1000. 4 de alcance, aquí es un poco limitada. Cadencia tirando a baja. Muy precisa, apuntando y desde la cadera, 75-65. Retroceso medio, bueno, tendré que probarla para ver el retroceso, si es muy exagerado o no. Lo que pasa es que me empieza a preocupar que las escopetas necesiten de 900 para arriba para matar. Y finalmente tenemos el rifle de sniper OTS 48K, que básicamente lo que podemos decir es que tiene los 540 de daño mínimo para matar de un disparo y que el retroceso es medio. También lo pude probar, no me pareció muy difícil de controlar, es un buen rifle de sniper sin duda. Entonces, como siempre hago en este tipo de vídeos, la pregunta es, ¿me lo voy a comprar? Y la respuesta es si habéis visto mis vídeos de los dos pases anteriores, como he dicho que es muy similar a estos dos, la respuesta evidentemente es no. Con esto no quiero decir que no, la gente no tenga que comprárselo, simplemente digo que yo no me lo voy a comprar por el motivo que ya he expuesto, como he dicho en otros vídeos, y es que muy pocas armas, además dos secundarias y una melee, y por otro lado a mí las apariencias me dan igual, las piezas sí que vienen bien, pero tenemos tres tipos de contratos, uno de 150 piezas, otro de 250 y un último de 300, con lo cual puedes jugar y tranquilamente conseguir gratis piezas para mejorar el equipo. Y por otro lado, los famosos contratos de nivel 30 a mí me parecen un poco cansinos ya a estas alturas. De hecho, vengo de comprarme por 250 coronas, perdón, coronas, créditos, el MK dorado, el rifle de asalto, y la escopeta M4, la Benelli también dorada, que seguramente van a ser los dos siguientes vídeos, también por 250 coronas, y dale con las coronas, 250 créditos, ojalá fuesen coronas, con lo cual por 500 créditos, la mitad del pase, he conseguido dos grandes armas doradas, simplemente clicando, comprándola y añadiéndola en mi inventario. Por consiguiente, yo no lo voy a comprar, el que quiera hacerlo me parece fantástico,
A mí me siguen pareciendo pases muy flojos en comparación con otros que ha habido en este mismo juego no hace tanto, seguramente ni menos de un año. Pero parece ser que les va bien a los gestores de Warface con esto, así que ellos sabrán. Por mi parte, esto es todo. Lo que voy a hacer en la zona de descripción de este vídeo es que voy a poner el enlace a los vídeos del la pistola VP9 del subfusil Taurus y del rifle sniper OTS, por si alguien no conoce el arma y quiere ver el vídeo para hacerse una opinión, pues allí podréis hacerlo. En cuanto pueda conseguir el nuevo rifle de asalto y la escopeta Stakaos para probarlas, haré un vídeo diciendo lo que me parecen. Y por mi parte, esto es todo en lo referente al pase de batalla. Seguramente el próximo vídeo va a ser con el M4 dorado, que está muy bien, 93 de daño, ya lo veréis. Tengo un vídeo con la versión normal, compararé la versión normal con la dorada. Y como digo, esto es todo por mi parte. Nos veremos en el siguiente, seguramente, si no sale nada más, con el famoso M4.